Mi nombre es Edison Villa, me conocen como B-Boy Billabong de Cuenca, soy de Ecuador. Bueno, soy uno de los primeros bailarines de aquí de la ciudad, los primeros breakeros, los primeros B-Boys o los primeros techno-houseeros que estuvimos aquí en la ciudad. Bueno, mi historia comenzó cuando yo tenía 10 años. Empecé a bailar techno-house, ¿no? En las discotecas que hubían anteriormente, el old school aquí, el old school de la ciudad, que eran la MIG, el Patio, la Tropicana, la Fiesta Disco Club. Fue unas matines muy, muy grandes, ¿no? Y a través de eso conocí mucha gente bailarina, mucha gente que me inspiró también cuando yo era un niño, veía que bailaban techno house, se movían a su modo. Y en el 2005 yo conocí de nuevo lo que es el b-boying, el breakdance. Bueno, empecé a bailar de nuevo a los 15 años, me metí de lleno a lo que es la cultura b-boy, la cultura hip hop. Para mí es un estilo de vida, es una manera de expresarme. Al bailar expreso mis sentimientos, mi manera de que lo que yo siento. Llevo bastante tiempo en esto de la cultura, he conocido bastante gente que me ha inspirado y gente que he tenido que inspirar yo, ¿no? Es un camino muy largo, ¿no? Como ya les dije, es un estilo de vida, es mi estilo de vida. Al bailar, yo expreso mis sentimientos, expreso mi manera de ser, expreso mi habla. Cuando bailo soy yo, es como que me meto a lo más íntimo de mí, ¿no? Disfruto cuando hago un movimiento, veo la gravedad, me disfruta ver todas las técnicas que hay, ¿no? Bailo para ver también, para ver el nivel a qué puedo llegar. Ya sé que me gusta, soy motivado por muchas personas y he motivado a muchas personas. Pero bailo para llegar algo lejos. Bueno, mi entrenamiento es muchas disciplinas en realidad, no es solo breakdance. Mi manera de preparar mi cuerpo, mi manera de preparar mi mente, mi concentración, todo es a través de todas las disciplinas que hago. Yoga, meditación, power move, potencia, calistenia, hip hop, bailo hip hop, house, locking, popping. Muchas disciplinas lo hago. Y entreno todos los días, ¿no? Si es en la mañana, entreno en la mañana. Si es en la noche, entreno en la noche.
pero siempre hago algo disciplinado, no tampoco me voy y entreno, bailo, me boto al piso, bailo break, no, sino que me educo en la danza. Me gusta el power move, los tricks, el top rock, el footwork, el style, todo el flavor que se pueda meter, ¿no? Y encontrar algo diferente en algo en mí, que soy un b-boy de la ciudad. Yo soy la señora Pintado, mamá de Edison. Mi hijo ha sido un lente bailarín. Mucho le ha gustado a él competir en sus bailes de b-boy. Y espero que sigan adelante. Y le va a salir todo bien para seguir en sus bailes. Que empezó desde niñito a competir y a bailar. Y eso lo ha seguido y le ha... Y espero que Dios le bendiga mucho y salgan adelante, mi hijo. Como instructor, doy clases en tres lugares diferentes, que es en Gualaceo, Paute y aquí en la ciudad de Cuenca, en la calle Larga. Bueno, yo a mis estudiantes les educo primeramente con un poco de teoría, que tengan le tengan el conocimiento a qué se están metiendo, ¿no? A qué es lo que quieren, porque el breaking o el b-boying es un estilo de vida. Entonces, les doy un poco de teoría, dónde han llegado, dónde nació esto, qué es lo que tenemos que hacer para que se enamoren de lo que tienen que hacer, ¿no? Si les gusta lo que es el baile. Pues yo les enseño a mis alumnos, primero en una clase, un poco de yoga, ¿no? Mucha flexibilidad, practicamos ejercicios, potencia, flexibilidad, baile, hacemos coreografías, estilos de todo, ¿no? Hacemos rutinas, cuando es para hacer una presentación, algún show, lo hacemos, hacemos algo diferente, algo original. Y cuando hacemos en batallas es diferente, hueta, vamos, les preparo a mis alumnos para las batallas, que sean un poco más gancheros, un poco más como... Es muy diferente de una presentación a una batalla, porque una presentación vas, bailas, todos están iguales como robots. Igual en la batalla es como tú das, eres tú, es tu poder, es lo que tu esencia vas a dar hacia la batalla del otro, todo lo que has aprendido. Bueno, lo que yo aspiro aquí para la ciudad es sacar nuevos deportistas, buenos exponentes de la cultura para ir a representar a nivel mundial en las Olimpiadas del 2024 en París. Ese es mi sueño y mi meta. Les quiero dar un mensaje a todos los jóvenes, a toda la juventud, que nunca dejen sus sueños. Párense duro, entrenen físicamente, estudien mentalmente, conozcan lugares,
dejen cosas malas, si es que está en su vida, apártense de ellos, propónganse sus metas, porque si no tienen metas y sueños, no hay nada en la vida. Vivir por vivir no es, no hay gana, no hay nada. Vamos a ser mejores y a salir en adelante y a representar como se debe. B-Boy Billabong les habla para toda la ciudad de Cuenca, el país de Ecuador y del mundo.